Aparentemente, finalmente, las cosas ya están en orden y es altamente probable que se inicien los trabajos en 30 días. Pero hay una pregunta que se hace la colectividad. Si antes se hizo un diseño que incluía las pistas, que unía cinco distritos, porque se consideraba que esa era la solución para Arequipa, ¿por qué ahora nos conformamos con solo el puente, que no va a solucionar del todo los problemas de tráfico, de congestionamiento de Arequipa? ¿Y cómo este puente se ayuda con su proyecto del municipio provincial del sistema integrado de transportes? ¿Qué piensa? Bueno, yo le quiero decir en primer lugar que la obra que se denomina componente 4, es como un se puede, pedacito de la es gran una obra. parte del gran proyecto vial que va a tener Arequipa, no está ligado directamente al sistema integral de transporte. Esta es una vía que debe nacer de acuerdo al plan director desde el sector de Paucarpata, de ahí pasa a Mariano Melgar, Miraflores, Miraflores, Selva Alegre, Yanaguara, Caima Caima. y Cerro Colorado, que conforman en el futuro un gran eje vial. En primer lugar, yo le quiero decir que nosotros, la municipalidad, no tiene recursos económicos para poder financiar este tipo de obra. Y no es que falta de capacidad, lo que pasa es que no somos sujetos de crédito porque tenemos deudas que vienen desde hace 18 años. Pero hay un convenio, un pacto de caballeros y una alianza estratégica con el gobierno regional para financiar una serie de obras en el ámbito de la provincia de Arequipa. Y en ese sentido, uno de los proyectos es el puente. Se llegó a un acuerdo de que sea el gobierno regional el que haga los estudios. Y también yo quiero decirle que nosotros hasta en dos oportunidades hemos tratado este largo tema y ha habido, yo reconozco, una clara oposición de cuatro concejales de minoría que más actúan políticamente, pero finalmente, en la última sesión de consejo, se aprobó, después de pasar todo un proceso de revisión, el borrador de convenio con el gobierno regional, por el cual se autoriza a financiar y ejecutar el componente 4 de este gran proyecto denominado Chilina, ¿no? Que ¿Y es por qué ya no todo el proyecto? proyecto ¿Porque no hay porque dinero? no es eso, sino de que todo el proyecto demanda cerca de 300 millones de soles, pero se tiene que cumplir unos estudios de el perfil, los estudios respectivos, estudios de impacto ambiental y además se tiene que expropiar varios fundos o varias propiedades, fundamentalmente en el sector de Caima. Y creo yo que esto tiene que continuar. Y Arequipa no solamente necesita un puente, a lo largo del río Chile necesitamos varios puentes, porque no, la verdad, y eso hay de analizar. El río Chile divide en la zona norte y la zona sur, o sea, lo que llamamos la zona suroriental. En este sector donde está ubicado este canal, tenemos grandes vías. Digamos, tenemos Goyoneche, tenemos Independencia, tenemos la Venezuela. Venezuela, tenemos Andrés Avelino Cáceres, tenemos Estados Unidos. Y en forma horizontal tenemos pues Progreso, tenemos Dolores, tenemos la avenida Alcides Carrión, etc. Entonces, en esta zona no hay mucho congestionamiento, No mucho ocurre lo menos mismo en la en el otra otro banda, lado, solo hay digamos, una sola vía la avenida que viene Hearst. de Caima y crea un gran congestionamiento. Por eso es necesario ya reestructurar y pensar en grandes proyectos viales para el desarrollo futuro de Arequipa. Pero el puente Chilín es parte, es el componente número 4, y esperamos que se inicien las obras muy pronto. Y en ese sentido el presidente del gobierno regional ha dicho que van a estudiar si es administración directa o licitación. Yo quiero decirle, y como dije, yo no refuté, pero creo que dentro de lo que es administración directa se llevan a cabo procesos de licitación para la adquisición de materiales, para O la sea, ¿usted contratación. preferiría que sea administración directa? Yo creo que dentro de la administración directa se dan una serie de pasos que de todas maneras comprenden licitaciones. Claro, Ahora, pero la por otra es, etapas o por claro, fases.
La otra viene la licitación nacional o internacional, donde se contrata una empresa y ejecuta llave en mano, por ejemplo. Bueno, lo que pasa es que como el puente Pirina se anunció hace un año y además en toda su magnitud y por problemas de ejecución, precisamente el gobierno regional se ha extendido todo este tiempo, entonces de repente hay una cantidad de gente que no confía en los técnicos del gobierno regional. No, es eso, sino de que ha habido mucho cuestionamiento y yo soy claro en señalar que incluso la municipalidad propició un diálogo y una audiencia que se llevó a cabo en el Palacio Municipal de la Plaza de Armas, donde intervieron colegios profesionales, la sociedad civil, pero no tuvo los frutos finales que se deseaba, pero fue a propuesta nuestra del municipio provincial que a través de los técnicos del Sistema Integral de Transporte sugerimos al gobierno regional que entraran en contacto con con el arquitecto López, un gran experto en puentes. Que ha hecho el diseño, felizmente. Que ha hecho un nuevo diseño. Ha planteado la utilización de tecnología de última generación. Bueno, lo que demuestra pues que el anterior diseño no era el óptimo, ¿no? Bueno, y ahí tenemos eso tenemos que reconocer. Y además se ha hecho mucho cuestionamiento. Yo no estoy de acuerdo con la opinión del señor decano, con todo respeto, del Colegio de Arquitectos que dicen en Arequipa técnico hay, sino que muchos no quieren trabajar con la administración pública. Pero bueno, puede ser finalmente se contrata. Hablemos de las obras que las está haciendo el municipio, principalmente todo lo que tiene que ver con el CID. Usted ha decidido llevar adelante el proyecto aun cuando se le negó el aval para que estuviera financiado totalmente. Yo tengo buenas noticias al respecto. Bueno, ¿cuáles son las noticias? ¿Qué podemos esperar hacia diciembre que termina esta gestión suya respecto al CID, realistamente, para no hacer anuncios la verdad, en falso? Nosotros tenemos disponibles 150 millones de soles. 20 millones pone la municipalidad, 60 millones la Asociación Civil Cerro Verde y el resto, hasta llegar a los 150, el gobierno regional, que están presupuestados. Nos falta 130 millones y ya nosotros hemos logrado llegar a un acuerdo con la Corporación Andina de Fomento en el sentido de que ellos nos facilitarían los recursos siempre y cuando el gobierno peruano, a través del presidente de la República, se dé un decreto supremo que declare de necesidad y utilidad pública el proyecto, o llamo, el BRT o el Sistema Integral de Transporte. ¿Y de quién depende eso? Eso depende del gobierno. Claro, ya hemos del gobierno nacional. Así es, ya está interviniendo el ministro de Transportes, Enrique Cornejo. ¿Está a favor del proyecto? Se ha pronunciado a favor de los BRT a nivel... Pero la dura es la ministra de Economía. Pues. Bueno, la ministra de Economía tiene otra forma de pensar. Y creo que yo, como siempre he dicho, hay poca identificación de parte de algunos funcionarios de Lima con el sur. Todo es para el norte y el centro del Perú. Pero creo que esto va a salir adelante. Nosotros tenemos un cronograma. Hemos comenzado lo que es Bolívar Sucre. Estamos avanzando muy aceleradamente. Y para el mes de agosto estamos terminando todo lo que es Bolívar Sucre. Pero conforme vamos terminando tramo por tramo, entran en servicio. La segunda obra que componente es el intercambio vial llamado Mostajo, que está a la altura de Seapar, urbanización Mostajo, y también la entrada a la urbanización Gloria. Ahí va a haber dos puentes y cuatro pistas, dos de subida, dos de bajada. ¿Esa es la segunda etapa? No, el componente del CIT. Sí, claro. Sí. Pero ¿cuáles son las que ahorita está ejecutando Bolívar Sucre, el intercambio en Lambramani? No, Lambramani es un proyecto totalmente aparte, independiente, okay, que lo hemos sacado a licitación, que tiene un avance al día de hoy del 25%. O sea, ¿cuándo vamos a poder circular por aquí? Tenga usted la seguridad que para el 20 de julio va a estar concluida esa obra, que no la puedo inaugurar por mandato de la ley, pero va a estar ya al servicio de Arequipa el primer intercambio vial moderno que va a tener el sur del país. Y creo que